tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa, como ya es costumbre, todos los martes. Hoy venimos con unos invitados súper especiales, muy talentosos, así que ustedes no se pueden desconectar porque el día de hoy tenemos muchas sorpresas. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, después de un fin de semana y unos días súper recargados de energía, de experiencias vividas nuevas para nosotras. Totalmente. Entonces, hoy tenemos muchas sorpresitas. Así es. Bueno, nosotros estuvimos en el evento de Expo Belleza, la verdad, un evento espectacular donde tuvimos la oportunidad de conocer muchas marcas, muchas personas. Y yo sí te quiero preguntar, Lau, ¿qué fue lo que más te gustó de este evento? Yo diría que lo que más me gustó de este evento fue conocer algunas de las marcas que tal vez a veces vemos en redes sociales, en vallas publicitarias y que no conocemos la experiencia, su historia, la trayectoria, estas personas o ejemplos a seguir que se convierten ellos para nosotros y que son unas marcas que se vuelven emblemáticas en Colombia y que nos enseñan tantas cosas y a cuidar nuestra piel y a cuidar como lo que somos y la verdad hay muchas de ellas que tienen un significado muy bonito, entonces yo digo que lo más importante y lo que más me gustó fue aprender y conocer muchísimo más de todas estas marcas y estas personas que tenían tanto para dar. Y a ti, Kelly. Así es, bueno, definitivamente a mí lo que más me gustó fue, o sea, tenemos mucho emprendimiento en nuestra ciudad, en nuestro país, o sea, son marcas que tienen una trayectoria ya muy grande y son marcas que se han esforzado por estar ahí y por tener ese lugar en esta feria tan importante. Entonces yo creo que eso fue lo que más me gustó, conocer tantos emprendedores, tantas marcas, tanta variedad y obviamente en Expo Belleza había una cantidad de gente que tuvimos la oportunidad de conocer, influenciadores, periodistas, actores, de verdad, infinidad de gente que nos aporta mucho y nos encantó conocer. Así que más adelante les vamos a estar mostrando un video de lo que vivimos en esta feria, como un recuento de todo lo ocurrido en los 4 días de la feria de Expo Belleza, la feria más importante de belleza de Colombia. Gordo Grill, 100% especializado en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica, carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados, El Gordo Grill. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Y regresamos después de nuestro corte comercial y les cuento que hoy tenemos una invitada tan especial y para todas las personas que son súper amantes a los accesorios, porque así como ustedes de pronto saben, mujeres y hombres suelen usar accesorios. Hoy está con nosotras Vanessa de Accesorios Capricho. Vanessa, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Acá les estamos mostrando pues un poco de nuestra marca.
Súper, nosotras felices de que estés acá. Vanessa, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con la bisutería y cómo fueron los inicios de este proyecto? Bueno, Accesorios Capricho lleva 7 años en el mercado. Nosotros actualmente tenemos pues como la tienda y el taller acá en Envigado, que es por el Polideportivo Sur, en el barrio Primavera. Nosotros comenzamos pues distribuyéndolos, más no fabricándolos. Y desde hace 5 años comenzamos a hacer pues como todos los accesorios y empezamos como toda la fabricación de los de la bisutería como tal. Súper. Cuéntanos dónde aprendiste o por qué te interesaste en este tema de la bisutería. Bueno, nosotros comenzamos, nosotros somos dos personas, que somos dos socios, los cuales pues empezamos con accesorios porque empezamos a buscar qué era como lo que más las mujeres buscaban como en su día a día. Entonces cogimos como los accesorios, literalmente como el capricho que siempre tenemos nosotras. Nosotros comenzamos buscando videos en YouTube, ni siquiera sabíamos del tema, no sabíamos ensamblar, no sabíamos hacer nada, hasta que ya tuvimos la oportunidad de tener nuestro taller y ya conseguir más personas que nos empezaron como a perfeccionar muchas cosas y de ahí pues como comenzó la marca como tal. Súper. Vanessa, bueno, como tú decías anteriormente, les tocó buscar tutoriales, buscar como aprender a hacer las cosas desde cero, meterse al charco, como se dice. Yo siempre he dicho que las personas que emprenden son muy valientes, incluso se podría decir que ustedes de una u otra forma generan empleo a otras personas. ¿Qué tal ha sido esta experiencia y dar la oportunidad a otros? Bueno, la verdad pues hemos tenido una buena experiencia, contamos con muy buen equipo, en este momento somos 13 personas, de las cuales pues siento, pues soy muy agradecida con ellas, ya que todos ponen pues como el granito de arena para Capricho, y aparte de eso nosotros tenemos ventas al por mayor, entonces lo que hacemos es que tenemos varias distribuidoras, entonces no solamente nosotros, sino que ellas también pues se lucran de esa marca. Súper, bueno, vemos que tú acá tienes variedad de accesorios, cuéntanos un poco qué debe tener cada accesorio, o sea, ¿qué no puede faltar en uno de esos accesorios al momento de diseñarlo, de crearlo? Bueno, nosotros diseñamos cada mes, o sea, cada mes tenemos una nueva colección y siempre tiene, o sea, no puede faltar como el tema de los collares, siempre es como el objetivo, pues como el que más siempre quieren llegar por las mayoristas y es el, pues el producto como más vendido. En este momento, pues como lo que estamos de tendencia es como decir todos los aretes y los earcuffs, que son como lo que me ven en las orejas. Sí, eso es súper lindo. Entonces en este momento es como lo que más está de tendencia y lo que obviamente se está moviendo más. Pero siempre manejamos pues como variedad y obviamente cada colección intentamos como tener un producto diferente o nuevo para así no quedarnos y siempre estar pues como en tendencia. Evolucionando, ¿cierto? No se pueden quedar en lo mismo. Vanessa, de pronto tú nos puedes dar un tip o un consejo para algunas personas que de pronto quieren empezar a crear accesorios. ¿Cómo una persona que no tiene experiencia podría empezar a crear un accesorio? Bueno, lo más importante, lo primero es como conseguir buenos materiales, porque la verdad se consigue de todo y obviamente nosotros tenemos unos materiales muy buenos, manejamos diferentes materiales. Entonces conseguir unos muy buenos, porque la verdad hay unos que si usted se los pone o los toca ya literalmente cambia de color. Entonces digo que lo primero es como conseguir unos un buen proveedor que sea de los materiales y comenzar pues como aprender sobre cómo hacerlos, porque la verdad hay cositas que son muy fáciles y otras que son más complejas, como ya cuando uno empieza a hacer como los nudos, como las que son acá en las pulseras, que ya esto es como un poquito más complejo, pero pues no es como tan difícil, pues, o sea, es como la agilidad o el arte de manejar como tus manos y tener como la creatividad. Sí, pero, perdón, ¿una persona necesita estudiarlo? O al menos ver un tutorial. Sí, lo necesita, o sea, no solamente con un video aprender. La verdad sí necesita tiempo y tener mucha agilidad en las manos. Y sí necesita estudiar bastante sobre esto porque con el tema del alambre, cuando ya se está haciendo el alambrismo, no es tan fácil ni tan complejo. Entonces sí es como dedicarle tiempo a eso. Súper, bueno, ahora ya nos hablabas un poquito acerca de eso, pero cuéntanos cuáles son los accesorios que más busca el público. Los que más son los body chains. Los body chains son los collares que se ponen en el cuerpo. Por acá tenemos unos, esos son como los que más la gente usa como para los vestidos de baño, pero no solo para los vestidos de baño, porque hay muchas personas que se pueden poner un crop top o un vestido y se lo pueden poner por encima. Entonces no es necesario el vestido de baño, sino que es el accesorio que más utilizan para la playa y la verdad es el accesorio que más manejamos nosotros, porque tiene muchas maneras de ponerlo.
Esperen que lo va a mostrar. Bueno, lo vas buscando y yo te quería preguntar sobre las plataformas, sobre las redes sociales. ¿Cómo es ese manejo de redes sociales de ustedes? Yo creo que lo más importante es como las imágenes, las fotos que ustedes de pronto toman. ¿Cómo es ese manejo de redes sociales? Bueno, les voy a mostrar acá primero el body chain. Claro, dale. Si quiere lo pueden ir mirando. Él se amarra desde la parte de arriba, o sea, en el cuello, y él baja por todo el pecho y se amarra en la cintura. ¿Cómo se llama? Body chain. Está súper eso. Bueno, nosotros las redes ha sido siempre nuestro fuerte. Nosotros cuando comenzamos, Capricho inicialmente era solo un taller y era un punto muy pequeño, pues como en la parte de adelante y muy pocas personas pues iban. Y siempre nuestro fuerte ha sido como las redes sociales, siempre se ha manejado todo así porque tenemos muchas clientas a nivel nacional e internacional. A partir de pandemia, nosotros obviamente como llevamos las redes, fue como nuestro mayor fuerte. Entonces nosotros siempre nos hemos dedicado que el Instagram sea impecable, que las fotos sean espectaculares, porque siempre como nosotros vendemos al por mayor, nosotros les damos todas las fotos y los videos a los clientes, entonces siempre necesitamos que, o sea, como lo que mostramos, ellos puedan vender mucho más fácil y se les haga más fácil, como decir, todo el proceso de ser mayoristas. Entonces, como que cada vez que hacemos una colección, cada vez que tomamos las fotos, lo hacemos de la mejor manera, para que siempre sea súper bonito todo y pues yo armonioso como con la marca. Listo. Vanessa, tú eres la diseñadora de Capricho. Cuéntanos cómo es el proceso de creación de un accesorio, o sea, cuando tú te sientas a diseñar, ¿cómo es ese proceso? Bueno, lo primero es que nosotros definimos qué vamos a sacar en una colección, en qué nos vamos a inspirar, y siempre basamos una colección, como decir, en una palabra, en una o en un tema de tendencia o algo así, y de lo primero que hacemos es que de ahí es donde nos basamos toda la inspiración. Entonces ya después empezamos a hacer pues como bocetos, porque yo soy como la diseñadora como tal, pero en el momento de diseñar, sí, pues obviamente todas las niñas encargadas como de la parte del taller son las que me pueden como colaborar y ayudar, y la verdad pues como que también las tomamos en cuenta en el momento de diseñar. Entonces nos inspiramos como en un tema o en algo que vamos a hacer y ya de ahí es que va saliendo como todo y mandamos a diseñar pues como los dijes, a hacerlos realidad, y ya de ahí es que empezamos a jugar con los colores, con los diseños, con las cadenas. Súper. Bueno, yo acá estaba mirando ese accesorio tan bonito y yo te quería preguntar, Vanessa, si tú crees que este es el accesorio estrella de la marca. Además, que veo que tiene la imagen como una esencia muy en todo, porque, o sea, miren, tiene por acá unas frasecitas, es algo que uno dice, lo compro y como que lo guardo, se me queda. ¿Cómo se inspiran en hacer como cada cosita de estas? Bueno, sí, es exactamente ese body chain que traje hoy, es uno de los favoritos, porque en Accesorios Capricho las perlas es demasiado importante. O sea, siempre ha estado en tendencia, siempre ha sido para cualquier edad las perlas, en cualquiera de los diseños, pero en los body chain es donde más gusta. Entonces, en ese diseño que les traje, es pues uno de los más vendidos, si quiere para que lo abramos y lo mostremos. Ay, bueno, súper. Sí, hazlo tú porque de pronto lo... Ay, qué bien. Y la verdad, pues como con los accesorios, no es solo mostrar un accesorio, sino como una experiencia. Ok, bueno, vamos a ver cómo es este body chain. Yo la verdad los he visto, pero no sé cómo es el manejo de eso. Es curioso. Pero eso se ve súper lindo. Es el que se pone la parte de arriba. Ok. Se puede poner así o por el broche. Ok. Sino que la verdad siempre son pues anchos para... Y este se... Ay, qué espectáculo, yo no sabía. Y este se amarra hacia atrás. Acá tiene el detalle de las tres perlas. Sí. Que vienen entorchadas. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita con el alambre. Ay, pero ay, eso no, se ve muy lindo. Como brilla. O sea, es que yo digo que la marca tiene detalles y los detalles siempre van a ser importantes. Sí, el queda pues así, obviamente como tengo el vestido. Sí, casi no se ve, pero... extraño. Pero, o sea, cuando tenemos otro tipo de ropa o si tienes un crop top o un vestido de baño, obviamente se va pues a admirar más el collar. Escote más pronunciado, se ve súper lindo. Bueno, Vanessa, cuéntanos... ¿Qué diferencia, cuál es el factor diferenciador de tu marca? Como que lo que hace que vayan y te compren a ti y de pronto no a otros. Listo, el
el factor que más tenemos son los diseños, porque nosotros nos encargamos que, porque hay accesorios en todas partes, tú vas a ver mil diseños, mil accesorios y todo, pero nosotros nos encargamos de que todo el accesorio sea diseñado por nosotros, o sea, empezando porque los dijes solo los hacemos nosotros, los diseñamos, los mandamos a hacer y todo es, o sea, todo es fabricado por nosotros. Y también porque el tema de la compra, nosotros hacemos que la experiencia sea muy diferente, o sea, que no solamente recibas un accesorio, sino como esa alegría de que alguien te envió un regalo o que te compraste algo muy bueno para ti, entonces es como por eso. Como decía Lau, los detalles son como lo que marcan la diferencia. Es que nosotros siempre nos hemos enfocado como que el detalle es el que te hace única. Sí, ajá, totalmente. Vanessa, bueno, para ir finalizando, nuestra última preguntita del día. Vanessa, ¿tú crees que Capricho tiene alguna visión o algún sueño que ustedes digan nos falta por cumplir? Sí, tenemos muchos. Por decir, estamos en el proyecto de buscar, pues como de abrir una sede en otro país, que queremos irnos para Estados Unidos para abrir una sede, porque es donde más tenemos como nuestras clientas internacionales. Entonces, uno de nuestros sueños es como abrir una bodega allá para comenzar pues como a hacer la distribución directamente allá. Genial. Bueno, Vanessa, ya para finalizar, ¿qué tenemos acá? ¿Tú tienes collares, manillas? Bueno, acá tenemos de todo. Tenemos llaveros, porque nosotros también literalmente tenemos para todo. Tenemos collares para las gafas, tenemos anillos, tenemos earcuffs, tenemos pulseras, tenemos collares, candongas. Y nosotros muchas de las cosas las personalizamos, o sea, tú puedes poner tu nombre o las iniciales. Ay, qué chévere. Entonces eso también es como un plus, si tú quieres hacer algo como diferente, también lo puedes hacer. También, sí, eso de personalizar es súper chévere. Tobilleras, tenemos chokercitos que son en nylon, que son como invisibles. También tenemos, mira, estas son las cadenitas. Estas son las cadenitas que son personalizadas, que tienen como un dijecito. Ay, qué belleza. Que son con las iniciales. Ay, qué espectáculo. O sea, ustedes tienen que ver esto. Muy bonito. Ay, Vanessa, qué chévere. Una marca con mucho sentimiento, con mucho para dar, muchísimos detalles. Y bueno, nada, te agradecemos por haber estado aquí con nosotras el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Ok. Listo, a todos nuestros televidentes, nosotros nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Asados El Gordo Grill, 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica, carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos!
les contamos al principio, tuvimos la oportunidad de estar en la feria de Expo Belleza, una feria con más de 100.000 asistentes en sus 4 días de desarrollo. Recordemos que esta feria se realizó del 7 al 10 de julio y bueno, tuvimos la oportunidad de estar allá, compartir un poco y los vamos a dejar con un video, un recuento de todo lo ocurrido durante esta feria. Así es, Kelly, y bueno, a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un programa más. Síganos en todas nuestras redes sociales, a mí me pueden encontrar como @lpp-17, a Kelly como @KellyMartinez6, y que nos etiqueten, que suban sus fotos viendo el programa, hashtag Párchate con En Su Parche TV o En Su Parche TV, y bueno, nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nosotros somos una plataforma digital nueva que viene a revolucionar la industria con tecnología. Tenemos un catálogo de más de 20.000 productos. Estamos muy felices de estar haciendo nuestro lanzamiento en Expo Belleza este año. Morado es una plataforma y una marca que ya llega a más de 80 ciudades en Colombia. Entonces la idea es que todos los comercios, sean negocios de belleza, sean spas, sean peluquerías, sean tiendas de belleza, profesionales de belleza, encuentren en Morado todo lo que necesitan para operar. Con nosotros ingresan a nuestra página web www.soymorado.co y van a tener el catálogo más increíble de productos que se puedan imaginar de belleza, y se los entregamos en la puerta de sus negocios hasta dentro de 3 horas. Los invito a que nos prueben, a que vengan a todo, a conocer todo lo que tenemos aquí en Expo Belleza. Tenemos una cámara 360, tenemos mucha mercancía de la marca y estamos muy felices de estar aquí conociéndolos a todos. Los esperamos. Las tendencias que estamos viendo ahorita de verano son todas las uñas de colores. En Morado tenemos más de 8.000 distintos productos de manicure y pedicure. Visítenos, de verdad que hay de todo. Hay uñas de todo tipo, hay esmaltes de todo tipo, hay máquinas también para todas esas fans de las uñas de gel, de las uñas permanentes. Las invito de verdad, profesionales de belleza, que no se pierdan esta oportunidad. Tenemos el 15% de descuento para que nos prueben con el código Expo Belleza, disponible solo por este fin de semana de la feria. Las esperamos. Hola, mi nombre es Diana Gómez, Master Davalash Colombia. Davalash es un serum para estimular el crecimiento en cejas, pestañas, barba y bigote en caso de los caballeros. Tiene 90 días de garantía sobre resultados. Más o menos entre la tercera y sexta semana empiezan a ver los cambios. Solo lo usas una vez en el día. También tenemos nuestros complementos, que son 2 Dava máscaras, una prueba de agua y otra vegana. Los invitamos para que nos visiten en Expo Belleza hasta el 10 de julio en el pabellón blanco, stand B18. We'll be right back.
parche de Teleempinga, un saludo muy especial de parte de Wolfy, la versatilidad de la calle, papá. Arroba Wolfy 98. Hola, yo soy Catherine Peláez y quiero mandar un saludo muy especial